Me puse la armadura de los Zonanios, o de los Zonan, como lo quieras llamar. Más que nada porque estábamos usando mucha avioneta y mucha cosa en el subsuelo. Vale, el santuario está aquí. Y yo lo que hacía es entrar en un agujero que hay justo aquí en el centro. Pero como veis, pone que está completado y no hemos conseguido el santuario. Entonces entra por este. Un poco más alejadito. Pero claro, la vaina esta empieza a pitar aquí. Es la cosa. Plim, plim. Plim, plim. Mira el periquito, cómo corre. Vale. Deberíamos estar girando ya para acá. Plim, plim. Plim, plim. Plim, plim. A ver, ¿veis? Ese es el agujero en el que yo me metía y no había nada. Porque claro, eso te pita aquí, tu mente piensa, vale, si pita aquí, me tengo que meter aquí, en este agujero, y ya llego, pero no. Nope. Es donde he dejado la marquita, aposta, para este vídeo. Pim, 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 pim. Cojo el fruto. Ahí está. Fruto electro. Vale, aquí hay un agujero y este es el agujero bueno. Aunque hay otro delante, ¿no? Bueno, me voy a hacer caso a mí mismo y me voy a meter aquí. Y aquí nos vamos a hallar en una cueva bastante complicadilla. Porque la parte final, en la que desbloqueas ya por fin la puerta para poder entrar al santuario, es poco intuitiva, porque te ponen un mango de estos, una palanca, pero escondida. Y te tienes que ir apañando tú solo. Bueno, aquí están los Gibdo. Que no me apetece gastar flechas, así que los voy a ignorar con vuestro permiso. Ahí seguramente, si uso infiltración, acabe en alguna cueva o algo así. Del exterior, digo. ¿Para izquierda o derecha? Derecha, supongo, ¿no? Aquí vamos para abajo. Nos metemos por aquí, porque no hay de otra. Y tenemos que buscar el final de esto, pero claro, hay como muchos agujeritos aquí, ¿no? Para colarnos. Digamos. Oh, el periquito se lo ha cargado a este. Perfecto. Digamos que el camino es por aquí. Vamos a intuirlo, ¿vale? Aquí hay otra palanca. Ostras, cuidado, ostras, cuidado. Eso es el fantasma. El sapo. Vale, se abre esto y vamos a ir para adelante, ¿no? Como es obvio. Y aquí tenemos otra palanca más. Ah, no, es la misma de antes. Ostras. Vale, con elemento tierra no les hago nada. Voy a probar con esto. ¡Ostras! ¡Muéranse! Easy. Vale, la estatua nos indica para acá. Es un poco lioso el sitio este, ¿eh? ¿Para qué mentiros? Ah, era aquí. ¿Veis? Aquí hay un cofre. Pero detrás tiene como unas plaquitas. Que hay que retirar previamente. Y luego atinar a la palanca. Que está bastante oculta. Entonces ya lo abres. Se te abre aquí. Supongo. Ahí está. Y así es como se consigue el santuario este. Daga Gerudo. Me la meto por el Q. Y esto va a ser protección de Rauru, no lo creo, ¿no?